alimentando a los perros de Doña Melisa. Bueno, esa sería la perra de Doña Melisa. Y el perro de Doña Melisa, creo que es este. Doña Melisa tiene perra y tiene perro. Ya se le dio a todos, estaban con aquellos. Y había otros blancos que ya se fueron. Vinieron varios, ¿va? Sí, había como cuatro. Uh-huh. Es que cuando uno come, vienen ellos también, entonces pues hay que darles su plato de comida también. Y aquí pues ya el equipo Xochapín pues va para abajo con todas las cosas que trajimos el día de hoy para poder preparar este almuerzo. La morena ya se fue, yo creo que llevó bancos. La morena ya se fue, creo que llevó bancos. Eso no va. Bien, eso sí. Ah, no. No llevaba. Ahí está, ve. Bueno, chicos, vamos a seguir grabando. Vamos a seguir grabando. Apoyarnos aquí, Amalia. Vamos a ver, ponete por ahí donde se vea claro. Aquí está. ¿Ocupamos una mesa, no? ¿O aquí se pone? ¿Cómo se mira ahí vos? La calidad. Calidad, va. ¿Para qué está la silla de ahí? ¿Ven? 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 Gracias. Porque si no, no se va a ver. Un poquito para adelante. Ahí está. Ahí está. ¿Voy? Dale. Le di aquí. Esta Amalia va. Ay, no, Amalia. No sé. Pues bueno, doña Amelia, espero que haya disfrutado el almuerzo aquí, mira, de parte de Francisco, el mexicano. La verdad está bien rico. Está bien. ¿Disfrutó del almuerzo, doña Melisa? Sí, no, pues ahí sí que viven despacio, lo saboreé bien. La verdad está bastante rico. Entonces, quiero decirle a Francisco, el mexicano, de que nosotros como equipo Xochapín, pues también disfrutamos el almuerzo. Comimos todos un buen pedazo de pollo, de gallina en este caso. Yo me comí un buen pedazo de gallina, me comí un pescuezo, me comí un hígado, y me comí una molleja y también me comí una pata. Lo disfrutamos. Y lo disfruté, el caldo salió delicioso. Todavía le quedó una buena ollada de caldo a doña Melisa. Le quedó un buen traste de refresco. Le quedó... casi una gallina entera. Una gallina, solo la piernita le falta. Una gallina entera. Pues arroz. Todo muy rico. Todo arroz. Muy rico. Le quedó arroz también, va, doña Meli. Así que si todavía van a cenar, pues lo disfrutan para cena. Ahora si no, pues para mañana, para el desayuno. Solo que lo calienta, va, porque si no se le arruina. ¿Va? Entonces, pues ahí para que Francisco el mexicano sepa. Y pues que también nosotros disfrutamos de esto, ¿va? Así que pues yo le doy las gracias a Francisco el mexicano por tomarnos en cuenta a nosotros también en este almuerzo que estuvo delicioso. Entonces pues doña Melisa, mire que no es todo y le voy a entregar este dinero que Francisco el mexicano le envió. Ajá, doña Melisa. Así es. Las bendiciones. Entonces vamos a proceder a entregarle. Aquí tenemos billetes de a 200, miren. Ajá, entonces aquí tenemos dos, tenemos cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40. Ahí hay 4,000 quetzales en billetes de a 200. Uh-huh. Y vamos con los billetes de a 100. Ya le entregamos 4,000 quetzales. Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 billetes de 100, que serían 6,000 quetzales, más los 4,000 en billetes de a 200, serían 10,000 quetzales de parte de Francisco el Mexicano. ¡Hola! ¡Qué bendición, doña Meli! De parte de Francisco el Mexicano, y esto es para las puertas y ventanas de su casa. Muy contenta y muy agradecida, ya que lo que es ventanas y puertas es muy principal ahorita aquí en casa, porque como se podrían ver, ya estoy viviendo aquí en mi nueva casa, entonces me siento muy contenta y muy agradecida, y dije yo tendré paciencia, pero nunca imaginé que el día de hoy nomás iban a hacer un par de horas y la ayuda iba a estar nuevamente. Entonces nunca imaginó que fuera tan pronto la ayuda. Sí, entonces me siento muy contenta y muy agradecida cuando estoy aquí, casa, diosa, y a él la casa se ha llevado, porque él, de chavo, pues gracias a él, y ahora lo que son ventanas y puertas, gracias a Dios, entonces bendiciones para él. Me siento muy contenta y agradecida con su persona, ya que las ayudas que él envía son bastante, bastante grandes. Gracias por la confianza que le tiene a un Charlie y por el apoyo que me está dando a mí económicamente. Muchas gracias para él y bendiciones también se encuentre, y que sea Dios que multiplique los apoyos que él me ha dado. Gracias. Así es. Entonces, Francisco el Mexicano, pues él envió la cantidad de 11,700 quetzales. Mira, 11,700. Ajá, 11,700 quetzales. Así es, gastamos en el almuerzo 723 quetzales. Y en la despensa gastamos 1,000 quetzales. Más 10,000, ahí se ajustan los 11,723 quetzales que puse yo. Entonces, pues ahí cuadramos los 11,700. 10,000 en efectivo que viene destinado para las puertas y ventanas, 1,000 en despensa y verduras, 700 en el almuerzo, que fueron las gallinas que ustedes vieron los videos anteriormente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la cantidad que le envió doña Melissa fue la cantidad de 11,700. Emocionada, doña Melissa. Pronto, pronto, primeramente Dios, pues ya va a tener casita, va, puerta y ventanas. Sí, la verdad que estoy muy contenta, muy agradecida con él y con Dios, porque sea que Dios es el que hace posible todo, y la verdad me quedo como emocionada, como pensativa, va, porque don Francisco me ha apoyado de una manera muy, muy grande. Entonces sí, me siento muy contenta con él y agradecida, la verdad, el día de hoy no me esperaba eso. Y muy emocionada, como hacía en Chelsea hace un momento. Lo que me queda ahorita es mantener limpia lo que es mi casa y cuidar las cosas que ellos me han apoyado. Entonces, muy contenta y agradecida con él, porque la verdad que las ventanas y la puerta era algo que yo anhelaba, y dije yo, si nomás llega una ayuda, ojalá y sea para eso. Y
un par de horas y ya tengo aquí lo que es el dinero para mi, para las ventanas y para poder. Entonces muy contenta y muy agradecida con bendiciones para él en el 50. Igual cuando nos despedimos de doña Marisa, pues no sabíamos también que don Francisco iba a enviar esto, entonces él ya me lo envió por la, bueno, lo vi ya por la noche y hoy mismo venimos aquí a visitar a doña Melisa, ¿va? Para que no estuviera triste. Ahora yo quiero agregar otra cosita por acá. Lo primero que voy a hacer es pues cotizar las ventanas, la puerta principal, y a ver si le ponemos puerta interior o no le ponemos puerta interior. Bien. ¿Quiere que le pongamos puertas interiores? Bueno, vamos a utilizar otro tipo de puertas para el interior. Son más económicas, pero son bonitas porque son puertas prefabricadas. Son más económicas que una puerta principal que sería de metal para la seguridad de la familia, ¿verdad? Entonces vamos a cotizar porque Francisco el Mexicano envió este dinero, pero no se ha cotizado cuánto se va a gastar. Obviamente sí alcanza, pero no se tiene el dato exacto, ¿verdad? Yo se lo dije a él. Entonces, está bueno, cotiza, saca las medidas y todo y empiecen a trabajar, me dice Francisco, ¿verdad? Entonces, si llegara a sobrar, lo vamos a ocupar para el muro. Porque los fondos para el muro se nos acabaron y quedó así. Entonces como, quedó a medias, más que ajá, todo, ¿va? Así como lo vieron en los videos anteriores. De hecho, decidimos fundir unas columnas para que tenga un poco de sostén, ¿verdad? Y que no sea solo el muro, sino que tenga que ahí un agarre. Ajá. Pero la otra ya no la pudimos fundir porque se nos acabó el presupuesto. Dinero. Entonces, después de que hagamos ese trabajo, vamos a ver cuánto nos sobra y si nos alcanza, seguimos trabajando acá. Si no, igual los vamos a mantener informados de los gastos que se vayan generando. De momento no tenemos un dato de cuánto vamos a gastar, pero yo estoy seguro de que sí alcanza. Así es. Así que, Francisco el Mexicano, muchísimas gracias por el gran aporte que le ha dado aquí a doña Melisa, una madre soltera, muy trabajadora. Muchísimas gracias. Y a todos los suscriptores, gracias por ver nuestros videos. Los invitamos a que se suscriban, que compartan nuestros videos, que activen la campanita para que les llegue la notificación de cada video que estamos publicando, que le den like y que comenten. Mientras tanto, amigos, fue un gusto y un placer. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.